La universidad no es autosostenida, sino que la sostiene la sociedad para cumplir una misión. Y esa misión es una misión en 1916, es otra en 1970 y es otra en 2019. Y hay que discutirla, hay que ponerse a discutirla. Está evidentemente desfinanciada. Hay un ajuste. Desde que está el Fondo Monetario en la Argentina, vivimos una situación muy complicada de las universidades, de pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores, las trabajadoras, los becarios, y al mismo tiempo la universidad también ha sufrido un ajuste de su presupuesto que es muy grande, lo cual no le permite hacer lo que tiene que hacer para garantizar los derechos y las responsabilidades que se supone que en la universidad se tienen que garantizar, ¿no? Entonces, hay fallas en el equipamiento, hay fallas y limitaciones en la cantidad de becas para los chicos, hay fallas en la compra de reactivos, en el mantenimiento de los edificios, en la renovación del equipamiento, en las cuestiones de comedores escolares, de residencias. Entonces empieza a aparecer una política y que hay que poner prioridades y otras cuestiones pasan a segundo plano. Hace 4 años se invertía el 0.87 del PBI, que era un PBI de 600 mil millones de dólares, y hoy invertimos, o el gobierno invierte, 0.83 de un PBI que es 300 mil millones de dólares. O sea, invertimos menos de un PBI que es la mitad. A la universidad le falta, yo te diría, un 20% de su presupuesto, un 25% de su presupuesto, y le falta una política sostenida. Hace 4 años que no hay infraestructura universitaria. Las principales víctimas de este ajuste son los jóvenes, y las jóvenes argentinas son los que más, entre comillas, como dicen los chicos de la primaria, lo que más mal la pasan, o sea, o lo que peor la están pasando, ¿no?